río plateado por la luna, rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Tita Merelo, se puede decir, fue única y punto. Y no tiene reemplazo. Que yo pueda hablar hoy de Tita como pude hablar de otros, habiéndolos conocido. Pero habiéndonos conocido quiere decir habiendo interrelacionado con ella. Y bueno, a mí me tocó en parte conocerla, gracias a Dios, y bueno, fue muy amiga de mi padre y compartir muchas cosas con ella. Para mí fue alguien muy especial, más allá que fue mi madrina artística, porque lo fue, ¿no? Ella me elige a mí cuando yo debuto en teatro siendo muy chica, me lleva a ser su hija, nada menos, a la televisión. Yo la entrevistaba en Continental en un programa que se llamaba Tiempos Modernos, que hacíamos con el Cholo Castañón todas las mañanas, y los viernes ella tenía el tiempo que quisiera. Personaje misterioso y mágico, yo creo. Yo la conocí a Tita porque participé de una película llamada Los Miedos, dirigida por Alejandro Doria, una película un poco apocalíptica, si se quiere, donde había personajes como estereotipos, si se quiere. Yo era la monja, Tita Merelo era la vieja, entre comillas. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Bueno, Tita la conocí siendo muy chico, yo tendría en el año 50, 18, 19 años, en el Teatro Odeón, y en el entreacto había una señora un poco escondida atrás de una columna en el primer piso. Y era Tita Merelo. En el teatro Lola Membrives, cuando vino Alfredo Arias con un espectáculo, se llamó Mortadela, Tita presenció. Y ahí me la presentó Ben Molar a Tita y tuve la suerte de darle un beso. Ah, Tita Merelo, 1951, 52, yo tenía 20 años. Era ayudante del productor Eduardo Bedoya, estuve como asistente de él muchos años y ahí aprendí muchísimo. Y estábamos haciendo una película que se llamaba Pasó en mi barrio, dirigida por Mario Sofici, con la señora Tita Merelo de protagonista. Yo creo que hay un Tita Merelo dentro de cada uno de nosotros que amamos cantar el tango. Sí, ¿qué contás, chico? Bien, que te veo tan fané. ¿Qué decís? Vos también te has desfondado y has quedado con la crisis desplumado. ¿Qué decís? Te has cachado el temporal a vos también y estás seco y sin moleto en el andén.
Y si sigue así la serie, te estoy viendo la intemperie y alumbrado a querosen. Yo sé que ves a papá y lo mangás y te ensartás. Y que ves a mamá y le pedís y no das más. Que hacen peñón la guaturé y en colectivo la viajás, que ya no vas al cabaret y con café te conformás, que no podés firmar una adición de 0 a 10 porque van a cobrar y les habla de pagaré. Que no tenés donde hacer pie porque la crisis te la dio. Con esa crisis yo soné y vos igual que yo. Poucha, che. Igual. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, chico? ¿Bien? ¿Qué te ha visto y quién te ve? ¿Qué decís? Vos tirabas lo de Amelia, quedó masticando el perejil. ¿Qué decís? Como a todos la maroma te han cachao y has quedado en la palmera disecao. Que como el refrán opina, todo bicho que camina es porque no está parado. ¿Qué? No podés firmar una adición de 0 a 10 porque van a cobrar y les habla de pagaré. Que no tenés donde hacer pie porque la crisis te la dio. Con esa crisis yo soné y vos igual que yo. ¿Qué decís? ¡Anda! Tita era una persona intuitiva, crea una forma de decir, de actuar, de bailar y de cantar. Es la base de la creación. Te daba esa sensación de persona que se hizo a los hachazos que aprendió sin duda en la calle, aprendió laburando, pero tenía una cosa intuitiva muy fuerte, ¿no? Y tenía el oficio. Sin duda tenía el oficio. Como gran personalidad, además, ¿no? Como gran personalidad de mujer que supo expresar desde sus personajes y desde la música y desde el tango a su manera. Creo que eso es lo que es un gran artista. Es un ser único. Tita era... Bueno, tenía eso que uno veía. ¿Viste eso que uno veía en la pantalla? Esa cosa en la mirada. Lo tenía mucho más fuerte... En vivo, filmando con ella, era... Único. Es eso que esa persona lo va a hacer. Nadie lo va a hacer como Tita. Tita es Tita. Tita, lo que ha hecho como personajes diferentes, que ha encarado con una gracia, con una espontaneidad, con una fuerza. Eso a mi generación, que quería hacer todo eso y más. Es decir, no sabía cómo todavía. Le tocó muy, muy de cerca. Nos tocó muy de cerca. Y sigue siendo un ejemplo siempre vigente para los intérpretes, para las figuras, para las personalidades del tango y de la música también. Además es una figura, Tita Merelo, que está vinculada al cine argentino desde la primera película parlante, que fue Tango. En fin, hay que andar ese camino, ¿no? Con la crisis es tan difícil. Y los muchachos se hacen los giles. Se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran hoy te elaboran de conversaciones. Te dan amor y amor, te tienen sin morfar, te dicen que querer es querer y no formar. Los vestidos no los ves, una laja no ligás, y él llegando a fin de mes, de cabeza te clavas.
Los muchachos con la crisis se han embravecido, se han embravecido. Ninguno agarra para marido. Mucho grupo, mucha pinta, mucho bigotaito, mucho bigotaito. Pero no quieren entrar en acción. Hoy los muchachos muy finos y atentos trabajan con cuentos a la Pompadour y te ofrecen toda su fortuna y el sol y la luna, y si vas entrando te largan mirando, mirando pa'l sur. Los amores con la crisis están difíciles, están difíciles, y los muchachos se hacen los giles. Se acabaron los regalos y los que te adoran, y los que te adoran hoy te elaboran de... de conversación. Pero yo tengo un gran aprecio por ella y me enseñó un montón. Aprendí en la historia del tango de la mano de Tita Merelo. Eran todos los hombres, el tango se bailaba entre hombres, la mujer siempre de costado. Tita Merelo, estrella de cine. A ver quién es Tita Merelo. Y me interesó mucho su historia. Yo siento que tanto nuestra compañía como otras, con gente joven a la cabeza, ha llevado al tango como un código que nos permitió contar historias más actuales. Historias de gente como yo, como vos, que nos pasan ahora, no en el 30. Mucho la historia, me gusta investigar, leo muchísimo y bueno, fundamentalmente con el baile lo hice, ¿no? De todo el material que tengo de archivo, pero aparte porque conocía los personajes, los últimos personajes del tango, y con Tita me pasaba eso. De mi vida, Tita Merelo, porque son los personajes que me inspiraron para poder llevar esta profesión adelante. Puedan en un día todo el corazón. Nosotros somos como dos razas aparte, el tanguero con el argentino. Entonces nosotros, claro que hablamos de Tita, nos preocupamos, hablamos y está siempre presente, porque nosotros cuando nos juntamos, ya estuve dos veces en la academia, cuando nos juntamos y hablamos siempre sale Tita, pero no somos argentino, digamos, somos tangueros. Es muy difícil hablar de la gente, porque la gente grande, ¿cómo no se va a acordar de Tita Merelo? Pero la gente joven yo creo que no tiene la menor idea. Si alguien la recordaba era porque había ido al cine Tita Merelo, pero... Pero no, creo que Tita va a estar siempre y
no sé, yo no siento que esté olvidada como otros, ¿no? ¿Sabés lo que pasa? Yo creo que somos una sociedad que se olvida pronto de la gente que no hay que olvidarse, que no hay que olvidarse de ninguna manera. Si nosotros no hacemos algo por nuestros grandes personajes de la historia de este país, que han sido increíbles como Tita, qué sé yo, como Hugo, como mi viejo. Obviamente, las nuevas generaciones no los van a conocer. Y son parte de nuestra historia y se pierden de algo muy bueno. Muy bueno. Para mí, Tita está un poco dentro de toda la gente joven que ha salido a hacer cosas nuevas, ¿no? Tita Merelo, como otras grandes artistas que han llevado el tango adelante, son grandes inspiradoras. Se dice de mí que soy fiera, que camino a lo más lejos, que soy chueque, que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, si fui. Se dicen muchas cosas, más el bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando como un Ford. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que amase un gil, dejé de a pie. Podrán decir y podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Se dice de mí se estrena en Mercado de Abasto. Y medio que mi viejo le armó todo esa escena para que ella pudiese cantar ese tango, que está bárbara lo que hace, y fue el estreno de ese tango, que fue después uno de los tangos que le identificaron a ella, ¿no? Se dice de mí. Se dice de mí que en el inconsciente colectivo es la representación musical de Tita Merelo. Como el tango Yo soy así, se dice de mí o qué sé yo, bueno, era esa Tita, y era en la vida también así. ¿Sabés cuántas pibas de barrio estábamos cantando lo mismo? Es decir, que lo cantábamos de esa manera. Entonces le guiñábamos un ojo a uno de los pibes. Era más fácil que nosotras guiñáramos el ojo a los pibes y que le dijéramos, se dice de mí, pero mira, estúpido, no te quedes con lo que se dice de mí. O sea, aprovechar esas cosas se lo debemos a Tita. Pero hubo tanto homenaje a Tita tomando como, digamos, eje alguna interpretación, alguna versión de se dice de mí, que uno también lo piensa mucho antes de hacerlo. Esa mujer que estaba en la vida cotidiana, estaba en la vida anterior y posterior, se merece todos los homenajes. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Irigoyen lo embalurdaron. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Carlitos se lo llevaron, cuando a Corrientes me la ensancharon, cuando la vida me hizo sentir. Yo soy del tiempo que me enseñaron las madrugadas lo que es sufrir, y desde entonces tuve de amigos a Homero Manzi y Disépolis. Y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y a diagonal.
así he vivido, sin claudicar. A veces bien, a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y a diagonal. Bastante sola, creo que muy sola. Entonces, creo que parte de esa dureza tenía una contraposición también, ¿no? Porque a veces, en el caso nuestro, que éramos una familia muy unida, recuerdo, por ejemplo, temporadas en Mar del Plata, que hacían de teatro con papá, que nos llamaba y hablaba con mamá, nena, ¿qué están comiendo? Y eso significaba que había que irla a buscar y traerla a compartir la, el almuerzo, la cena o lo que fuera. Era mucho de hacer eso, Tita. Me dice, ¿vos sabés lo que es no tener una mano cuando te dolía la barriguita, que te dijeran y te conmovía? Porque además en las respuestas ella ponía la emoción natural, no la emoción guionada, ahora pone emoción. Ella no era que hablaba mucho de su pasado o de su infancia, ¿no? Pero bueno, poco a poco a veces dejaba deslizar cosas, o por lo menos que yo recuerde. Porque la vida de ella había que sobrellevarla. Su personalidad había que agigantarla desde otro lado para tratar y poder disimular los males que la vida le causó. Me dice, ¿vos viste los perros de la calle? Digo, sí, veo los perros. ¿A dónde van los perros? Digo, nunca se sabe los perros de la calle a dónde van, qué sé yo. Yo igual fui un perro de la calle. Eso fui yo, un perro. Y entonces me dice, había una fotografía que estaba debajo de un vidrio y que tenía una velita arriba. Y me dice, mira, ¿sabés quién es? Digo, no, la verdad que no sé quién es, no lo conozco. Además la foto está media borroneada. ¿Y sabés por qué está borroneada? Por las veces que lloré sobre esa fotografía, hasta que le puse el vidrio arriba, pues ese es mi papá. Y además lo que había también, que era muy curioso, era una devoción por su madre increíble, llena de fotos de su mamá y velas, todas las noches, ¿eh? Todas las noches sus velitas para su mamá y bueno, y mucha adoración por su madre. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrada al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueño marinero, con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el gordo cafetín, llueve sobre el puente mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre su desolación, anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino, mi ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Ella estaba muy enamorada de Sandrini y realmente es como que dejó su carrera o quería dejar su carrera. No le interesaba otra cosa que estar con él. Digo, Tita, y los hombres,
Tita Merelo tuvo una vida de pasiones tremendas. Es decir, no hagamos nombres, pero pasiones fuertes, fuertes. No fue solamente Sandrini, fueron otros más también. Con sus penas, sus alegrías, sus dolores, sus dificultades, sus sentimientos fundamentalmente, y me parece que no se guardó nada. Mi mamá fue actriz antes de casarse, Norma Castillo, y habían hecho teatro juntas. Y entonces me contaba que Tita, cuando se enamora de Sandrini, dice que realmente estaba muy sumisa y muy sometida, dice que realmente parecía otra persona. Dice que le lustraba los zapatos, que le hacía la comida, que no quería trabajar más, quería solamente esperar a Luis Sandrini. Me contó que inclusive lo vistió. Ella le compraba la ropa en una sastrería que está en la calle Sarmiento, que se llama Brighton. Ahora es un restaurante. Pero en Brighton le compró las primeras camisas con el monograma, las polainas. Lo vistió de punta a punta a Luis Sandrini. Me parece que Tita ha sido una mujer muy apasionada. Muy apasionada, muy intensa, muy... muy a fondo. Y mamá me contaba que Sandrini era un santo y que Tita era muy dura con él. Anécdotas que, bueno, hasta por ahí no puedo contar porque Tita era Tita de la calle, era hasta a veces grosera, pero era su esencia, era de la calle. Este amor inmensurable que tenía con Luis Sandrini, ¿no? Que fue... y este respeto, ¿no? Je suis Lulu de Montparnasse, la del Trianon, Palais Douglas. Pero anda, ¿qué vas a hacer, Lulu? Vos sos una terrajona, che. Quel idiot! A moi, monsieur. A toi, a toi. Madame, monsieur, je suis le loup, oui ou non? Oui. Ma camina cu, chaval, Lulu. Je suis le loup de Montparnasse, la del Trianon y el Palais Douglas. Tengo todo lo que tengo que tener y sé todo lo que tengo que saber. Je suis cocotte, je suis vedette, con una pizca de midinette. Soy la más fina de las grisetas, la más coqueta. Soy la cocotte, la midinette y la vedette de más. Y la vedette... ¿De más qué? ¿De más qué? ¡Pan con grasa! ¡J'oublié de... ¡Oh! ¡De más chique! No te me mandes la parte de cocotte y pirinette. No te mates en posturas, no ves que es al puro cuet. Ay, cuna, cómo has cambiado, que pronto te has olvidado de un seguro servido. Pero atrás de esta careta que engayola tantos giles, se esconde la pebeta que te dio sus 20 abriles. Y si no me haces a un lado, que me quiten lo bailado, pero vuelvo al viejo amor. Vos sos Lulú. ¿Qué voy a hacer? Somos aquellos que se quisieron y tienen todo lo que tienen que tener y saben todo lo que tienen que saber. Cuando se separa Tita, cuando él la deja, es que realmente Tita empieza a hacer una carrera como actriz impensada, porque ella hasta ese momento, bueno, era teatro, pero más de vedette. Que las grandes películas que hizo, sobre todo con mi papá y con otros, donde filmó ya como actriz dramática, fue de más grande, fue cuando se separa de Sandrini, ¿no? Primero recuerdo una profesional de primera, alguien... una actriz increíble, increíble, autodidacta, obviamente. Mirá lo que era Tita, o sea, ella no tenía conciencia de la actriz que era. Ella no, realmente no sabía en ese momento, primero que no había hecho las películas que después hizo, ¿no?
Pero bueno, todo el mundo, ella, a mí lo que me impresionó cuando trabajaba con ella era la mirada, ¿no? La tenerla enfrente y que de repente se esté riendo y de repente así estaba llorando. Yo decía, ¿y cuándo sucedió eso? ¿Cómo hace? Pero la gente del equipo, la gente del estudio, decía que a ella la había perjudicado mucho su ruptura con Luis Andrini y que, esto me lo dijo alguien después, le había llegado tarde el estrellato. Y tenía como una especie de amargura por eso. Es decir, en términos populares era una mina jodida. Y después lo que tenía para mí era una gran ternura escondida, ¿no? Porque ella, vos si la abrazabas, no le gustaba. Déjame, decía, que me rompes, que soy muy chiquitita. Y hacía, pero le encantaba. Era alguien que te imponía mucho respeto, que tenía un toque de mal humor permanente, ¿no? Tenía como un... Era medio cascarrabias. Y era como que daba órdenes. En general, esa era la sensación. Una vida muy, muy dura, analfabeta, hasta ya bastante grande. Pero una mujer que... te digo, tenía todo para hacer de cada un episodio de su vida una historia. Cuando yo me enteré que ella no había tenido escuela ni nada, que había... Yo decía, ¿cómo es tan buena actriz? ¿Con quién estudió? No, estudió en la calle, con la vida estudió. La gente a veces piensa por sus exabruptos o por contestaciones, pero era una mujer de una... Incluso la gente la tiene muy como arrabalera, pero Tita era una mujer de mucha cultura. Como ella había sido analfabeta y realmente se ocupaba mucho de hacerse... Se hizo una cultura, se hizo ella y se informaba mucho, leía todos los diarios, las revistas, escuchaba radio, libros. Ella quería ser una persona culta y se ocupaba mucho de eso. Y cuando podía, ella te decía, vos tuviste la posibilidad de estudiar. Te lo tiraba así como para que vos fueras tres veces mejor que lo que ella consideraba que podía ser, ¿no? El tiempo que la conocí la quise muchísimo, porque era así como era Tita Merello, era lo que la gente veía, era realmente ella. No había ficción, no había pose, no había nada. Era una Tita Merello pura. Es Ana Magnani, era Ana Magnani en cada una de sus películas, pero se transformaba en la edad que cada una de esas películas le requería. Vos sabés que alguien la comparó con Ana Magnani y realmente tenía mucho. La vida de Ana Magnani y la vida de Tita Merello en muchos puntos seguramente se tocan. Tita tuvo edades diferentes y posturas diferentes, pero no dejó nunca de ser esa única actriz. Única. Como actriz para mí, de verdad, creo que está al nivel de La Mañana y ese tipo de actrices así, muy intuitivas y con una personalidad. Tita tenía un exceso de personalidad, por eso era muy difícil dirigirla, ¿no? Que no quería mostrar lo tierna que era y preocupada. Por ejemplo, a mí me llamaba en mi casa, ya de grande yo, ¿qué comiste? Tita no dormía, escuchaba la radio porque no podía dormir.
Entonces escuchaba la radio y en eso me llamaba. Cuando yo no estaba, llamaba hasta que llegaba. Era la época que no había contestadores ni teléfonos celulares. Entonces llamaba. Y llamaba a las 3 de la mañana, por ahí yo llegaba. ¿Dónde estabas? Bueno, Tita, le decía. ¿Estás con un actor? Se van a cagar de hambre los dos. ¿Por qué no te buscas un empresario, nena, que te va a ir mejor? Con este tango que es burlón y compadrito, ató sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito nació del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos y mal ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las jerelas, luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en su manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblo las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en puntapié para besarme cuando mi canto nace al son de un bandoneón. Canfunfas hizo al mar con tu bandera y en un bar no mezcló París con Puente Alsina, triste compadre del gavión y de la mina, y hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos, Yuyeta, Cana, reo, misiadura, se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de faldas, que no sentajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Misa de faldas, que no sentajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Bajando en un ascensor, claro, ella era baja y estaba sin tacos. Y una señora suben, las señoras finas, y dice: tío, Tita Merelo, qué chiquita, qué baja, qué chiquita. Y la contestación de Tita: cuando laburo me estiro. Sé que mi viejo me contó que en Los Isleros hay una escena, ¿te acordás? Que ella se tiene que meter en el río. Y dice que era pleno invierno, que hacía mucho frío, que el agua era un grado bajo cero, y ella no se quería meter, por nada del mundo se quería meter. Entonces mi viejo se mete y dice que se moría de frío, pero que le decía: vení que está re calentita, re no, porque es nuestro, calentita, vení, vení que está calentita. Y cuando entró confiada le dijo: quédate ahí. Y la filmó adentro del agua, la quería. Por esas cosas se peleaban. Cuando se peleaban no se hablaban. Estaban así 2 o 3 días como en cortocircuito y no se hablaban. Entonces ella traía masas. Y venía con las masas. Y él decía no. Y no comía las masas. Y entonces empezaba a hacer masajes por atrás. Ay, aflojate, Luquita. Y así se amigaban después. Aquella escena maravillosa que hizo Tita personal cuando le entregan el Gran Premio Nacional de Cinematografía por Los Isleros, ¿no? Y ella estaba filmando otra película. Y dijo: pero no voy a dejar de ir, porque si no estos desgraciados van a decir que lo hice a propósito, que no, si yo no sabía, si me daban... No, voy a ir, por ahí me toca, decía ella, ¿no?
y entonces todas las grandes figuras del cine nacional estaban vestidas de novela. Y se abría la puerta y entraba Tita Merelo con un pañuelo en la cabeza, es decir, con botas y con un tapado, que si podía traer un tapado raído lo hacía. Por supuesto, le importaba nada. Yo voy a aparecer en malo de tu película, porque yo las cosas que me acuerdo son como esta que voy a contar. Estábamos en el Hotel Amzó, cerca del teatro, y un día la veo salir muy temprano en la mañana, con un pañuelo en la cabeza y demás, y después, curiosamente, vuelvo a encontrármela cuando volvía de la feria con una bolsa. Entonces, por los chimentos del grupo argentino, me entero que ella se cocinaba una comidita porque no le gustaba ir a los restaurantes alemanes, que nos daban vales para los mejores restaurantes del festival, como se suele hacer. Es decir, era un personaje muy curioso, ¿no? Después, por supuesto, la noche de gala argentina estaba muy elegante y demás. Yo siempre digo que Tita era de las actrices las que pueden usar trajes difíciles. Yo le llamo trajes difíciles. Son a los que llevan boas de plumas o con cola. Ella movía con mucha gracia. Ella podía estar elegante como una gran señora o podía estar como en El amor nunca muere, que ella hace el papel de reina, así de una casa de mudanzas y maneja un camión y con un overall y es creíble siempre. Compañeros, qué preocupación es vivir para la gente. Yo he nacido independiente y ando contra la corriente, sin pararme ni a escuchar al que me viene a criticar. Yo no sé por qué es que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero ni puedo querer. Y el que sepa llevarme en la contra ya sabe la clave y en fija me muero por él. Si me dicen no podés fumar, me dan antojos de pitar, yo voy de contramano y siento frío en verano. Alegre me ven llorando y canto si estoy sufriendo. Yo sola me sé entender y sé comprender lo que estoy sintiendo. Total, si la vida es corta, total a nadie le importa. Si voy contra la corriente, si soy como soy. Ella hizo lo que hizo sin que nadie se lo marcara. ¿Sabías eso? Yo creo que Tita era una enorme personalidad que se comía a la actriz. Por encima estaba la fuerza de ella como mujer, como por su expresión, sus rictus. Nosotros en otra época le decíamos al actor, bueno, hacé la mueca 4 y vamos, filmamos. Es decir, ella tenía 3 o 4 rictus o muecas y tenía una transmisión que tienen solamente las estrellas. Nunca tuvo nadie que viniera a decirle, mira acá, vení, decí esto de esta manera, porque vos sabés que, y hacer todo el análisis anterior, posterior, no, pum, desembuchar ahí lo que quería como, y no repetir el personaje. Era una artista nata, una artista, bailaba, cantaba, actuaba, ese tipo de género de actor, ¿no? De que te hacía reír y llorar. Decía el comandante Pichuco que un día, en algún momento de tu vida, en la ciudad donde estés, das vuelta a la esquina y el tango te agarra por los huevos y no te larga más. Thank you.
definitivamente, digamos, desembarco en el tango después de haber vivido. Tita ponía el alma, si vos escuchás, no importa si afinaba o no afinaba, hay que decir, como decía Tita, no es nada fácil. Lo que tenía era ese carisma enorme, esa manera de interpretar y de decir como una actriz, porque gran cantante no era. Tenía una voz pequeña, todos decían que desafinaba, pero hay un punto donde no importa eso, ¿no? Una gran intérprete porque lo hace desde ella. No la vivo como alguien musicalmente dotado para nada, pero sí como alguien que sabe lo que tiene que decir. Era cantar y hablar, era sacar de adentro todo, y que es muy difícil para el que canta. No hay, la gente puede creer que eso es más fácil, pero es más difícil. Es más fácil cantar. Creo que si yo quiero cantar tango, seguramente voy a tener que estudiarla un poco. Y sigo buscando y leo en algún lado que en el año 1937 Tita es contratada para actuar en una película que se llama Así es el tango. Su personaje era un personaje cómico y el director Eduardo Morera. Y además ella actuaba junto a Luisa Veil. Enrique Cadícamo compone un tango que titula Nostalgias para que Tita Merello lo estrene en esa película. Tita lo ensaya, se enamora del tango y lo ensaya y lo ensaya. Pero cuando Morera la escucha cantarlo, se da cuenta que el personaje de Tita no era lo suficientemente romántico como para cantar esa canción. Tita se enoja muchísimo. Pero mucho más se enoja cuando Morera decide darle el tango a Luisa Veil. Ofendida, pero muy ofendida, nunca más volvió a interpretar el tango Nostalgias. Emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa es siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgia. Escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. No
puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime bandoneón, tu tango gris. Quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud. El carisma de Tita, la simpatía, la desfachatez, yo creo que es algo que en realidad marcó un precedente dentro del tango. Incluso era algo que en cierto sentido superaba a la interpretación de los hombres. Y se transformó en un personajón importantísimo de la farándula argentina y del arte teatral, cinematográfico. Nosotros siempre dijimos, cuando podíamos y como podíamos, que Tita Merello fue la gran trágica que tuvo Argentina. Tita era Tita. Era ella, era su alma. Y en fin, un personajón, ¿no? Le debemos el desenfado a esta mujer. Querida Teresa, es muy difícil encontrar una personalidad avasallante como era la de Tita. Además, ella imponía miedo, ¿no? Yo le hablé con un respeto porque digo, esta loca. En fin,